tomar contacto con la doctora Magdalena Goigenex. Ella se contagió malaria 2 veces, también contrajo el virus del COVID-19, es miembro activo de ACNUR y está con nosotros. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias, Vero, gracias. No, acá estamos. A vos. ¿Dónde estás, Magda, ahora, exactamente? Ahora estoy en mi casa, ya en mi departamento, sí, sana y salva, y bueno, cumpliendo el aislamiento preventivo para cuando... Una historia, bueno, estás lamentablemente acostumbrada a contagiarte en esta vocación de servicio que tenés y de ayuda en tus viajes. Como dije, tuviste malaria en 2 oportunidades y en este caso COVID, ¿no? Estamos viendo fotos de tus viajes. ¿Cómo comienza esta travesía de amor y vocación en tu vida? Eso me parece que fue algo que siempre estuvo como... en parte de mis ganas de estudiar medicina y de ser médica, el poder acercarme a las poblaciones o a las personas más necesitadas. Y realmente con Médicos Sin Fronteras y con ACNUR esto se pudo hacer realidad. Yo estoy muy agradecida de toda la tarea que pude realizar como médica en estas grandes organizaciones, donde lo que prima es la ayuda humanitaria, la ayuda a cualquier persona que pueda estar necesitando la ayuda de otra persona para seguir adelante con su vida. Y bueno, las personas refugiadas son de las poblaciones más vulnerables a nivel mundial, y hoy estamos viviendo la mayor crisis humanitaria de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en el mundo hay más de 70 millones de personas refugiadas y más de la mitad son niños y niñas. Y bueno, poder dar respuesta a esta crisis humanitaria para mí fue algo que siempre me entusiasmó o me llevó a hacer las cosas que hago con mucha alegría. No es un sacrificio para mí, es un placer. O sea, ya es algo que te atraviesa, que te define, que está en tu ser, sin duda. Y con el doctor hablamos muchas veces, no, esto estadísticamente la malaria estaba como primera en el ranking, ¿no? Sí, es algo que existe, donde ahora estamos poniendo la mirada, pero que existe lamentablemente desde siempre, ¿no? Primero, Magdalena, de mi admiración, me encanta lo que haces y que puedas estar ayudando a gente extremadamente vulnerable. Y eso es como Médicos de Frontera, digamos, exactamente igual. Y es muy admirable. ¿Cómo viste la situación en general del coronavirus vos? Y justo cuando estuvimos en esta misión humanitaria con las personas de ACNUR, la verdad que estaba empezando a sentirse la pandemia. Estábamos todavía al inicio, entonces fue verle la cara de primera mano cuando esto estaba empezando y todavía las medidas no estaban tomadas completamente en todos los países. Y bueno, yo una de las cosas que rescato lo que esto nos mostró de alguna manera y fue llegando acá a la Argentina y a todos los puntos del mundo es ver esto de que nos tocaba a todos. Que siempre pensamos que la malaria, por ejemplo, está más lejos, en algunos lugares puede haber, pero acá en la Argentina muy poco no hay mosquito, pero realmente esto nos vino a mostrar que bueno, que somos todos seres humanos y que nos podía pasar a todos. Y fue verlo un poco en primera mano. ¿Y vos cuándo te contagiaste, Magdalena? Y yo probablemente, porque eso es muy difícil. ¿O cómo lo empezaste a vivir? Sí. No, yo probablemente, ya sea en Grecia o en Jordania, en algún lugar trabajando, y bueno, los síntomas, yo me di cuenta de tener los síntomas cuando estaba ya volviendo para la Argentina, con lo cual yo cursé toda mi enfermedad, me quedé varada de alguna manera con la enfermedad, que fue donde me evaluaron en Inglaterra. A mí, pero bueno, sí, era como una sensación que eso nos estaba pasando a todos, porque veníamos de lugares donde también esto estaba sucediendo y en la Argentina también ya estaba empezando a tomarse las medidas de aislamiento y todo, mientras que yo iba cursando la enfermedad afuera. Justo en Inglaterra, ¿no? Que no, digo, justo en Inglaterra que no había cuarentena. Claro, que Boris Johnson subestimó mucho el tema del coronavirus. Sí, hubo, digamos, un cambio, un volantazo y fue un poco... Yo viví las dos caras, las dos partes de eso. ¿Vos qué síntomas tuviste al principio? Digo, vos decís que te empezaste a dar cuenta que te pasaba algo, pero no sé cuán grave fue lo tuyo.
No, los síntomas, los más típicos, yo empecé con tos seca. Eso fue bien característico, sin la parte del resfrío, con lo cual yo al principio, como esto no estaba tan a flor de piel, lo había desestimado un poco. Y después se fueron sumando el dolor de garganta y más adelante, ya cuando estaba en aislamiento y cumpliendo todo en Inglaterra, la fiebre y todos los síntomas típicos. No, a mí uno de los aprendizajes que me dejó, digamos, haberlo tenido, justo veníamos de estar con personas refugiadas en Jordania. Y estaba el relato de una persona de Siria que nos había relatado tan claramente que ella pensó que nunca le iba a pasar eso a ella, ¿no? De tener que ser una refugiada, de perderlo todo, de tener que dejar sus pertenencias y de repente ser una persona refugiada en Jordania. Y yo decía, y esto yo también pensé que no me iba a pasar, claro, ¿no? Como uno a veces tiene esa sensación de que a mí no me va a pasar, y quizás el coronavirus un poco que nos vino a enseñar esto de que, bueno, somos vulnerables y somos todos la misma humanidad. Y después yo tenía muchas ganas de poder volver a mi casa. O sea, estaba desesperada una vez que ya me estaba curando de decir, quiero volver a mi casa. Tu casita, tus cositas. Claro, y venía de estar con las personas que lo perdieron todo, que realmente su relato es haber dejado todo y salir con lo que están puestos y llegar a otro lugar buscando refugio con lo que tenían puesto. Yo decía, qué bárbaro cómo uno a veces no le da el valor de las cosas que tiene y cómo otras personas pueden estar en la situación opuesta. Ellos estaban con una sonrisa muchas veces, haciendo un esfuerzo enorme, con gran valentía para seguir adelante con sus vidas, habiéndolo perdido el hogar, y yo estaba, bueno, que me quería tirar a cualquier lado para volver a mi hogar. Y ahí decís, bueno, que a veces qué privilegio que tenemos de tener un techo, un refugio y tantas otras cosas, y lo importante de no olvidarnos de las personas que todavía eso no lo tiene, claro. No es algo habitual. Sí, que siempre hay alguien que está pasando la peor que uno, ¿no? Y también tener conciencia de eso, que el otro está como atravesando otras batallas o otras guerras personales muchas veces. Magdalena, sí. Y la pediatría también, ¿no? Sos pediatra, los niños, las niñas, también tenés que tener mucho coraje, ¿no? Porque ver sufrir a un niño o a una niña debe ser, no sé, pienso... Yo creo, sí. Es algo natural que sale. A veces yo digo que, eso lo decía medio en chiste, pero medio en verdad, que solamente los chiquitos iban a creer que yo era médica, porque yo soy muy petiza. ¡Ay, qué linda! Siempre decía, bueno, ellos van a ser los únicos que van a creer que yo soy médica. ¡Ay, qué y amor! Y por otra parte, es muy fácil comunicarse con los chicos. Es algo muy natural, porque los chicos se comunican con la mirada. Como pediatras todos sabemos lo que atendemos a chicos, a veces no hablan. Y vos tenés que saber de mirar y de comunicarte de por otros signos. Sí, claro. Sí, y a mí me es muy fácil esa comunicación. Me siento muy igualada. Me es grato y muy, muy fácil. Y Magdalena, vos tuviste malaria dos veces y con el tema del coronavirus se utilizó la hidroxicloroquina, así es, para la malaria. ¿Vos te hablaron de eso cuando tuviste o qué pensás de ese tema? No, todavía no estaba avalado y bueno, al final nunca terminó avalándose ese tratamiento. Sí. Y la cloroquina, hoy por hoy hay mucha resistencia en lo que es malaria para la cloroquina, y yo no me trataron las veces que tuve con... malaria, hoy por hoy es la artemisina, el artesunato, amodiaquina o artesunato intravenoso, fue lo que usan para tratarte. Y estando, ¿cómo es tu rutina, tu agenda, digamos, Magda? ¿Te embarcas en los viajes? ¿Por cuánto tiempo estás fuera de tu casa? Eso fue variando mucho a lo largo de mi historia y sí, me embarqué en muchos viajes, digamos. Trabajé mucho en el Sahel, en todo lo que es el África subsahariana, Níger, Chad, Mali, Sur Sudán, Guinea Bissau, Etiopía, toda esa parte, y algunas epidemias en Haití. Y bueno, siempre fui yendo y viniendo, tuve la oportunidad también de formarme acá en la Argentina, tanto en la UBA, estudiar medicina, y después hice la residencia en el italiano y una especialidad de nutrición pediátrica en el Garrahan. Entonces fui como yendo y viniendo, y hace ya casi 3 o 4 años que estoy instalada acá, con algunas salidas así, un poco más estable, y ahora trabajando más activamente con ACNUR Argentina desde acá, colaborando un poco desde mi país. Claro. Y en eso, ¿y extrañás? Porque también me imagino que hay un momento que, si bien hace 3 años que sí que estás acá, pero toda esa adrenalina, todo eso que pasa viajando,
¿Se en algún momento se extraña? Sí, se extraña. Claro. A mí me extraña un poco el contacto con las personas en el terreno, que eso a veces, bueno, hay contacto en todas partes. Pero yo estoy muy contenta de, en este momento, como Argentina, estar trabajando acá con ACNUR y trabajando para las causas de los refugiados. Eso fue una fuente de mucha gratificación para mí. En este momento estamos trabajando muy activamente para el Día Mundial del Refugiado, que es ahora el 20 de junio. Y acá tengo mi...